¿Qué tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Gracias por acompañarnos. Estamos realizando esta emisión desde Tijuana, Baja California. A nombre de todo mi equipo de producción le damos la más cordial bienvenida. Soy Rosa León Castro. Y bueno, después de la gira, una intensa gira de trabajo que sostuvo el presidente Felipe Calderón por nuestra región, sostuvo una reunión, un encuentro de líderes económicos en nuestra entidad. Y bueno, la cita fue aquí en el Centro Cultural Tijuana, aquí en el Cubo, donde nos encontramos grabando esta edición. Y bueno, le doy las gracias porque posterior a la comida, posterior al encuentro y después de la larga jornada, se quedaron para grabar este programa. Muchísimas gracias, Laura Torres, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Rosa, bienvenida también a Tijuana. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos falta Rosarito. Así es. Ya próximamente. Y nuestro anfitrión aquí en Tijuana, Mario Escobedo Cañán. Bienvenido, Mario, presidente del CCE de Tijuana. Al contrario, Rosa, bienvenida a Tijuana. Gracias. Y de Mexicali, mi compatriota y amigo Ángel Saizar, presidente del CCE de Mexicali. Ángel, bienvenido. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Pues vamos gracias. Entrando en materia, raudos y veloces, dentro de los temas que abordó el presidente, porque vamos a dedicarle el programa completo a la, yo no sé si sea una explicación, este mensaje que trae el presidente de sostener diálogos con los ciudadanos en diferentes partes del país. Lo está haciendo en la radio, lo está haciendo en los medios de comunicación, lo está haciendo en esta forma, y bueno, ya está llegando a su quinto informe de gobierno. Viene a Baja California después de pues, prácticamente casi un año, ¿no?, de no estar aquí con nosotros, y viene a inaugurar una serie de obras de infraestructura. Particularmente voy a mencionar lo que es el Canal Reforma, que son los proyectos que se tiene para el Mexicali y su valle, el Centro de Convenciones de Rosarito, uh-huh, el Hospital General de Tecate, el Parque Eólico, que bueno, ya existe, pero bueno, es parte de lo que se ha construido en esta administración, el distribuidor vial aquí en Tijuana, la reconstrucción del Valle de Mexicali, Ángel, el acueducto Río Tijuana, lo que es esto para abastecer 1.3 millones de metros cúbicos, ¿no?, para la parte de la zona costa, y bueno, los hospitales, qué decir, que es una de la apuesta del presidente Calderón. Entonces, me gustaría, después de haber escuchado al presidente Calderón, y obviamente el tema central de nuestro programa va a ser en qué estatus se encuentra la posibilidad de contar ya con una zona económica estratégica para Baja California y su región, que hay una parte que también abarca para lo que es la parte parcial de Sonora. Entonces, si te parece, Laura, tu impresión sobre la reunión con el presidente Calderón, y vamos a ir ¿no?, pidiéndoles la opinión a cada uno de ustedes. Adelante, Laura. Claro, Rosa, con mucho gusto. Siempre nos agrada la visita del presidente. Como bien dices, fue más de un año que tuvimos la posibilidad de platicar con él. El año pasado, cuando lo vimos por última vez, hablamos únicamente del tema de seguridad. Estábamos viendo en ese momento cómo se estaba resolviendo los problemas que teníamos de antaño en seguridad pública en nuestro estado. Creemos nosotros ahorita, por parte de ese tema, que el avance es fuerte, es bueno y es sano, y creo que ya estamos en otro nivel, Rosa. Y ahorita estamos, obviamente, tratando de entablar conversaciones más profundas con el señor presidente para que se logre la zona económica estratégica. Desgraciadamente, en ese momento, pienso yo, y ahorita creo que mis compañeros van a abundar un poco más en el tema, que nos hace falta más tiempo para poder dialogar correctamente con el señor presidente. Creemos fuertemente, y ahorita Mario va a explicarlo más a fondo, que la zona económica estratégica es una oportunidad para nuestro país, y creo que no está entendiendo bien o completamente el gobierno federal, y lo ven como un poquito más de trabajo en vez de oportunidad económica que tanto se requiere en esos momentos de problemas económicos a nivel mundial de nuevo. Uh-huh. Creo yo que necesitamos apoyar más estos diálogos, uh-huh, para que nos puedan, por parte del gobierno federal, se dé el seguimiento necesario para que pueda surtir efecto esta zona económica estratégica. Así es. Mario, ¿tu impresión? Pues digo, nos hubiera gustado haber podido tener una reunión de trabajo con el presidente. Digo, hubo oportunidad de la participación de algunos empresarios, pero traemos temas importantes que nos gustaría poder tratar en una, repito, una reunión de trabajo. Tristemente, durante la reciente administración no hemos tenido una gira de trabajo de un secretario de Economía, ¿no? Entonces vamos a México y discutimos, y tenemos que esperar que nos crean las realidades que estamos pintando, porque bueno, no tiene oportunidad de verlas ni de vivirlas, porque no ha habido una gira de trabajo de los tres secretarios de Economía que ha tenido el gobierno de la República. Por otro lado, nos
nos comenta el presidente una reunión en privado que tuvo con los consejos coordinadores empresariales del Estado y posteriormente a una de las preguntas de uno de los participantes de la reunión, muestra una total disposición en el tema de zona económica estratégica. No va a la velocidad que quisiéramos, ¿no? Entre que somos desesperados y traemos tasas de desempleo históricas, tanto en el Estado como particularmente en la ciudad de Tijuana, y donde no vemos cómo podamos avanzar en el tema de ciudad pública a la velocidad que quisiéramos sin generarle oportunidades a la gente, y esto es a través del empleo, pues quisiéramos que esto se viera con una mayor velocidad, ¿no? La oportunidad que tenemos de estar en medio del mercado de Estados Unidos y particularmente el de California y China, es una oportunidad que quisieran muchísimos países del mundo, tener un kilómetro de frontera, ¿no? Nosotros tenemos 3.200 y le damos la espalda a esa oportunidad. Nosotros creemos que la zona económica estratégica es, uno, reconocer la vocación productiva regional y darnos herramientas para competir en nuestro entorno económico, ¿no? Ángel. Bueno, también coincidiendo con mis compañeros, es muy importante esto, ¿no? Que realmente tengamos más visitas de los secretarios para que la información que le llegue al presidente, pues le llegue ya más sensibilizada. No que llegue ahorita el presidente y que se informe todo en 12 horas, es complicado. Sí, nos gustaría, igual como lo menciona Mario, una junta de trabajo sentado donde haya una réplica. Ejemplo, ¿no? A la hora que Mario García, presidente de Canacintra Mexicali, entrega el documento de un estudio serio, técnico, de que realmente en Baja California nada más existe un mes de hora punta y no las 4 horas de hora punta que tenemos ahorita y no los 6 meses que tenemos ahorita. O sea, nos saca de competitividad y nos preocupa un presidente que justifique en el ingreso cuando es un servicio, cuando no debería tener utilidad y no debería ser recaudatorio. Y su justificación fue que se ocupaban más ingresos para ayudar más a los pobres, para pagar esto, para pagar aquello. Ey, un momento, es un servicio que tú prestas, no puedes tener utilidad y no te puedes justificar en que necesitas más ingresos. Y yo creo una justificación muy endeble cuando tienes más del 50% de la economía en la ilegalidad y no la atacas, porque es más cómodo, como lo han dicho muchos secretarios de Hacienda, ir con el negocio que tiene un letrero que al que no tiene un letrero. Entonces, nos preocupa eso. Quisiéramos realmente una reunión de trabajo donde podamos discutir y tener el derecho de réplica. Bueno, les voy a comentar aquí a mis compañeros. Estamos grabando justo cuando se está desmontando aquí en el cubo lo que fue en su momento, ¿no? La reunión de trabajo. Pero como dirán César Córdoba, que está en la producción, si grabamos en Agrobaja, ¿no? que hay un ruido humano muy sabroso en la parte de la convivencia y obviamente de la del folclore, que es una exposición agroindustrial que ya estaremos próximamente hablando de la siguiente edición. Pero vamos a ir cerrando esta idea. Nos quedan 2 minutos. Obviamente, el presidente Calderón, durante su exposición de las notas que hicimos, él dice, ¿qué está pasando en México? ¿No? Y él viene a explicar un poquito la visión desde su óptica como ejecutivo, ¿no? En el sentido, viene también ya 8 de septiembre, tendrá que presentar ante el Congreso su planteamiento de ley de ingresos para el 2012. Entonces, ahí otra vez viene la discusión de hacia dónde. El tema de la competitividad, sí, él dice, bueno, el Banco Mundial, pues hay muchísimos indicadores, está el del Banco Mundial, está el propio que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad, y pues todos decimos, pues agarramos el que más nos guste, ¿no? Entonces, si él agarra el del Banco Mundial y decía él, estábamos en el lugar 73 y pasamos al lugar 35, pues está bien, ¿no? Va bien el tema de mejora regulatoria en algunas entidades. Pero pues hay que seguir trabajando en esta materia. ¿Y qué decir del propio estudio que a México lo coloca muy bien, el estudio que hace la firma Deloitte para hablar sobre cómo está México posicionado en la manufactura? Y pues ahí también vamos bien. O sea, creo que la parte de cómo un inversionista ve la mano de obra y ciertas facilidades para trabajar, no aclaro, ¿no?, el tema de la energía eléctrica, porque ahí estamos fuera. Pero me está marcando un corte ya nuestro equipo de producción. Vamos a él y vamos a entrar a un tema que Mario lo conoce muy bien, Mario Escobedo, porque estuvo en la Secretaría de Economía, el tema de los aranceles, que ha sido como que las partes finas
Mario, tú decías en la última oportunidad que tuvimos de conversar contigo sobre el tema de la zona económica estratégica, ¿en qué fase nos encontramos? Y dividías claramente, tú dices, bueno, la fase arancelaria, ahí estamos discutiendo prácticamente este tema. Y ahí nos quedamos, estamos a agosto, finales de agosto del 2010, y como que 2 años, y como que ha sido mucho el tiempo para revisar, digo... No creo que en la Secretaría de Economía no puedan revisar las fracciones arancelarias de un tiempo prudente que te gusta un año, ¿no? Estamos a 2. Entonces, claro. Si te parece, con este tema regresamos, que son puntos finos que a nuestra audiencia le pueden aclarar muchas dudas de por dónde, ¿no? Y sobre todo porque llegan nuestros amigos y tenemos un desplegado que saca el Universal, que lo pone Concamín, a ver si, no sé si lo estoy enfocando bien, César, Concamín y el Consejo Nacional Agropecuario, donde precisamente hablan de estos puntos finos que tiene que ver con la parte arancelaria. Así es de que, si les parece, esto fue publicado cuando estamos grabando este programa el día martes 23 de agosto del 2011, y este programa pues va a salir este fin de semana y con sus respectivas repeticiones, pero hablaremos de este tema, si les parece, a nuestro regreso. Volvemos. Claro. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría. Más de 40 sucursales en todo el país. Grupo Financiero Monex. Tu futuro, nuestro presente. En Distribuidora Dagal llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. Procesado de alimentos, en la cual comenzamos con los filetes para tacos de pescado. Era un proyecto escolar. Concretamos la idea, la aterrizamos y de esta forma fue como nos acercamos al gobierno del estado y conseguimos un financiamiento. A mí me gustaría agradecer al gobierno del estado y al gobernador por otorgarnos este apoyo y ya tenemos nuestro pequeño gran negocio. Baja California, Gobierno del Estado. Y bueno, pues ya comentamos el preámbulo, entramos en materia. Mario Escobedo, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, que es la CONCAMIL, y el Consejo Nacional Agropecuario, que aclaro, recientemente muere un expresidente del Consejo Agropecuario, un gran amigo que aprecié muchísimo, don Jaime Yesaki de Monterrey, Nuevo León. Si nos está viendo en el cielo, yo creo que Jaime no hubiera firmado este desplegado, Mario, te decía antes de entrar al aire, porque obviamente el tema de la competitividad, y me gustaría dejarte el desplegado y su contenido para analizarlo, ¿no?, en este bloque. ¿Por qué surge este desplegado justo cuando el presidente Calderón viene a Baja California y todos los bajacalifornianos estamos esperando el gran anuncio de que ya la zona económica estratégica es una realidad después de 2 años de gestiones? El licenciado Blake, si nos escucha ya en la Secretaría de Gobernación, ¿no? El propio gobernador que ha hecho lo propio, Manuel Aguilar, secretario de Planeación y Finanzas, Alejandro Mungaray, ustedes, todo el CCE, pues el esfuerzo de mucha gente, el Colegio de la Frontera Norte con su estudio, la Universidad Autónoma, el tema econométrico, ¿no? De poderle presentar a Hacienda los números.
Y bueno, entonces, ¿por qué estamos a agosto del 2011 y no pasa nada, Mario? Digo. Sí, la verdad, no quiero... ¿Y ahora tenemos esto? No quiero ocupar todo el programa, sí. No, rápidamente les digo. La zona económica estratégica es un instrumento que pretende darle la competitividad que nosotros como región estamos buscando. Lo que pretendemos es crear la infraestructura que los inversionistas potenciales tendrían que ver en esta región para traer sus inversiones para acá. Aprovechar la ubicación geográfica que no tiene ninguna otra región del país con relación a Estados Unidos, a California, a China, a Asia, ¿no? Y la hemos dividido en tres fases, ¿no? La primera fase que tiene que ver con la fase arancelaria y la eliminación de cuotas compensatorias o del aprovechamiento de transición, pero, bueno, que conocemos como cuotas compensatorias que le hemos aplicado a los productos chinos. La segunda fase que tiene que ver con todo el tema de facilitación comercial y tiene que ver con la devolución de IVA a los turistas. Y la tercera fase, que será la más importante, que tiene que ver toda la parte de incentivos fiscales para las inversiones que vengan y le apuestan a los sectores que la política de desarrollo empresarial ya han identificado en el caso de Baja California. Y sobre todo aquellas empresas que le apuestan a la economía del conocimiento. Creemos nosotros que ya hoy por hoy los destinos de producción no los define el costo, lo define la parte de la investigación científica, lo define el empleo con Danos mayor valor agregado. Un ejemplo para nuestra audiencia. ¿Qué está pasando ahorita en las zonas francas, en España, en China, ¿no? Que ya ahorita Singapur. Son una realidad. Mira, esta zona que nosotros estamos pidiendo y la lista de Santo Claus que pedimos no se nos ocurrió. Hay más de 2.500 zonas económicas estratégicas en el mundo que tienen la característica de que no se paga aranceles, no se paga impuesto sobre consumo, no se paga impuesto sobre la renta, ni a las empresas ni a los socios de las empresas que se establecen en la región. Tienen todo tipo de facilidades administrativas. En Latinoamérica hay más de 250 de estas zonas económicas estratégicas. Los acuerdos comerciales que tiene firmado México con los diferentes países en el mundo lo permite, desde luego. La Organización Mundial de Comercio, de la que pertenecemos, no solamente lo permite, sino que los promueve. Entonces, no estamos inventando el hilo negro. Nuestros socios comerciales de Estados Unidos tienen las zonas económicas estratégicas y además bastante desreguladas. Se miden en distancia con relación a un punto, ¿no? Vaya, de este punto a 50 millas, todo lo que está dentro de zona económica. Los controles son electrónicos. Vaya, no, lo que estamos pidiendo es algo que ya es una práctica internacional y que ha detonado el empleo en los países donde se ha aplicado, ¿no? Y estamos atorados en la primera parte, que no es la más importante, pero que bueno, pues que de momento nos estamos enfrentando con el proteccionismo que ha existido por parte del gobierno de la República para algunos sectores y para algunos productos de la industria nacional y las presiones que de ahí provienen. Nosotros estamos pidiendo que nos suban 466 fracciones arancelarias que no están en los decretos de frontera, porque en la frontera, en la región fronteriza y en la franja fronteriza norte de 25 kilómetros, tenemos un esquema arancelario diferenciado al resto del país. Y ahí tenemos ciertas preferencias arancelarias. Estamos pidiendo 466 que no tenemos, que las suban a tasa cero. 395 que ya están en los decretos de frontera al 5, que se baje a cero. Y 204 fracciones arancelarias de productos que tienen cuota compensatoria, que de todo modo se van a liberar la mitad del 11 de diciembre de este año y la otra mitad del 1 de enero del año que entra, o sea, estamos a 4 meses de que se liberen, que buena parte de ellas tienen que ver con productos textiles y del calzado. Estamos pidiendo que se nos adelante la liberación. ¿Por qué queremos que se la adelante? Uno, porque queremos ser competitivos a partir de ya. Los empleos no nos pueden esperar 4 meses. Uh-huh. Y dos, creemos que es un mensaje en el sentido correcto para la industria nacional. Uh-huh. El chinazo fue hace 30 años. Así es. O sea, si no pudimos ser competitivos en nuestros productos en los últimos 30 años, pues apostémosle a otros productos o a otros mercados, en fin, ¿no? Entonces, es lo que estamos solicitando, la Concamín, bueno, pues ya enseñaste el documento, ¿no? Uh-huh. Las cámaras industriales en el mundo usualmente se oponen a las liberaciones arancelarias, ¿no? Pero en el mundo también los países se han especializado y la propia industria de cada país reconoce en qué compite y en qué no compite. Uh-huh. Estamos de acuerdo con que protejan a la industria del acero, bien, ¿no? Pero textil, donde no competimos a nivel internacional, no solamente con China, con la mayoría de los países asiáticos. El tema del calzado igual. Pero además, el enemigo común que tenemos, y se lo dijimos al presidente, es la fuga de consumidores.
O sea, hoy se nos van 5 mil millones de dólares a Estados Unidos. ¿En qué le beneficia a Concamín? En nada. ¿En qué nos beneficia a nosotros? En nada. ¿En qué nos beneficia al gobierno? En nada. Juntos tenemos que diseñar una estrategia, que lo es la zona económica, para poder tener esa fuga. ¿Esa cantidad, Mario, solamente para versus Baja California con inmediatamente con California o es la totalidad de la frontera? Baja California con California. California, Baja California con California, 5 mil millones de Entonces, dólares. Si esto lo multiplicamos por los estados con los que colindamos, casi sumarían, según la última cifra que yo recibí de información, a lo que recibimos de remesas, ¿no? Ahorita estamos alrededor de 20 mil, no sé cuántas remesas estamos recibiendo ahorita, más o menos. Y se decía que la cantidad que vamos todos en la frontera, esos 3 mil kilómetros que tú hablas, si lo sumaríamos, daría casi la cantidad de remesas. Uh-huh. O sea, es una cantidad realmente... importante. Muy importante. Si nosotros le pegamos al 8% de esa fuga, no más al 8%, nos representa 56 mil empleos al año. 56 mil empleos al año. En 2 años, tasa de desempleo Baja California, cero. O sea, cero, ¿no? Solamente con el 8%, ¿no? Entonces, es la parte que no terminamos de entender y de comprender. El 60% de los productos textiles y el calzado que se venden en Baja California se venden en los tianguis. Uh-huh. Eso es mercancía que entra de contrabando. El país está invadido de esta mercancía que entra de contrabando. Tú vas en las ciudades fronterizas, particularmente el caso de Tijuana, Mexicali. ¿Qué es lo que te ofrecen las tiendas y los centros comerciales pegados a la frontera? Todo lo que nosotros no podemos vender. Así es. O sea, única y exclusivamente los productos que no se pueden ofertar en México, ¿no? Entonces, creo que le estamos dando la espalda a una gran oportunidad. Baja California tiene la oportunidad de jugar y ganar en las grandes ligas. Y las políticas públicas que hasta el día de hoy ha generado el gobierno de la República no nos lo está permitiendo. Muy bien. Vamos a ir un corte y regresamos porque acaba de estar recientemente en China Ángel Saizar. Vamos a platicar qué vistes en China, ¿no? Y qué podemos hacer en Baja California. Claro. Y Laura, obviamente, aquí también. Vamos a hablar de la parte de turismo, Laura, que es la parte, bueno, en el caso de Rosarito, pues es uno de los motores más importantes de crecimiento y de que favorecen a esta región tan, tan maravillosa de nuestro estado. Así de que volvemos con nuestros invitados, los presidentes de los CCS de Tijuana, Mexicali y Rosarito. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría. Más de 40 sucursales en todo el país. Grupo financiero Monex. Tu futuro, nuestro presente. Nada motiva más que el éxito, y el reconocimiento es la consecuencia. Comparta con sus colaboradores, clientes y proveedores aquello que causa felicidad. Reconozca su esfuerzo, sus ideas, sus resultados y convénzalos dignamente de lo valiosos que son para la empresa. Después de todo, un acto de reconocimiento no tiene por qué ser tan costoso para ser inolvidable. Joyería 18 Karati. Distinción corporativa. Somos una procesadora de alimentos en la cual comenzamos con los filetes para tacos de pescado. Era un proyecto escolar. Concretamos la idea, la aterrizamos y de esta forma fue como nos acercamos al gobierno del estado y conseguimos un financiamiento. A mí me gustaría agradecer al gobierno del estado y al gobernador por otorgarnos este apoyo y ya tenemos nuestro pequeño gran negocio. Gobierno del estado. Y bien, si México en esta coyuntura mundial, en la última reunión de APEC, que ahorita está otra vez el marco y lo traigo a colación, ¿no? Porque
cuando estaba el presidente Fox y que fuimos sede de la reunión de APEC aquí en nuestro país, se decía, bueno, México sigue siendo el primer socio comercial de Estados Unidos. Sí, China nos ha ido, ¿no?, paulatinamente desplazando y ya se convierte en su principal socio comercial, sin estar a un lado de ese mercado tan importante. Entonces, ¿qué hemos desaprovechado, Ángel? ¿Cómo ve el CCE de Mexicali este tema, esta coyuntura? Porque obviamente, ahora que tuvimos la oportunidad de platicar con gente que estuvo con nosotros invitadas por Canietti, y gente del SAT y gente de la misma Secretaría de Economía, en el sentido de que, bueno, vamos a hacer recintos fiscalizados estratégicos. Bueno, pues dejémonos de los recintos fiscalizados, pongámonos las pilas y hagamos una tarea completa como lo es la zona económica estratégica, porque ya se vio en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Que pues si operan dos o tres en el país son muchos, y creo que el único exitoso que yo conozco, porque fui a verlo, fue el San Luis Potosí. Así no he visto otro, así que tú digas, híjole, sí funcionó. Uh-huh. Entonces te dejo los micrófonos para que nos compartas, sobre todo después de escuchar al presidente decir, bueno, cómo vamos el tema de la competitividad, el tema de cómo encontrar, obviamente él habla, pues estamos invirtiendo en salud, estamos invirtiendo en infraestructura, pero falta más para realmente hacer de estas zonas, o sea, lo que comentábamos, a veces no se necesita invertir cientos y miles de millones de pesos para detonar el PIB de una región. Simple y sencillamente con que hagamos estas modificaciones se pudieran lograr. Entonces te dejo los micrófonos. Gracias. Bueno, la gran diferencia, ¿cuál es la gran diferencia del éxito chino? Si vemos, es el país más poblado del mundo. Si vemos, es el país que en los últimos 30 años ha tenido la inmigración más fuerte de la historia de la humanidad. Más de 300 millones de seres humanos se trasladaron del campo a las nuevas ciudades a trabajar en las industrias. Aquí fue muy sencillo, ¿no? Es un país comunista, es un país que cuando llegó el líder, después el que vino a sustituir, después de Mao y después de esa guerra interna que hubo entre la vida de Mao y unos generales, y llegó este nuevo líder, dijo, bueno, somos comunistas, sí, ¿cuál es el fin del comunismo? Todos iguales, ok, todos estamos pobres, sí, estamos bien pobres, por no decir peor. Ah, bueno, ¿y qué tal si todos somos todos ricos? Si nos llevó 60 años en ser todos pobres, pues a lo mejor nos lleva 60 años en ser todos ricos. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Gobierno, yo no produzco riqueza. ¿Quién produce la riqueza? Iniciativa privada. Vete a ver dónde está la iniciativa privada exitosa. Vete a ver en dónde hay modelos para traer a la iniciativa privada a nuestro país a que empiece a producir. Y vinieron a México, fíjate. Estuvieron aquí hace 28 años, los chinos, viendo cómo era el modelo de maquila y de aquellas zonas económicas como la de hoy, que eran las franjas fronterizas, vinieron a copiar. Copiaron el modelo, se lo llevaron, nada más que lo hicieron bien y lo hicieron muy exitoso. Esa es la gran diferencia que dijo el gobierno. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué te necesito yo dar para hacer negocio? Le dijeron, no me estorbes, dame carreteras, dame aeropuertos, dame puertos, dame esto, pum, pum. Ah, ok, perfecto. El gobierno se concentró a cómo yo te hago competitivo. Cuando todos los gobiernos, ¿no?, es que están subsidiados y les regalan esto y la gente come nada más una tazón de arroz a cambio de trabajar, pues ojalá comieran arroz, porque ya ni comen, nosotros comemos más arroz que ellos. Pero no, allá les hicieron muy fácil una planeación fiscal sencillita o una política fiscal sencillita, pero digo yo, es una planeación muy lógica, a ver y de ver. Todas tus entradas, las sumas, menos todas tus salidas, llámese inversiones, gastos, lo que sea. Y de lo que te queda, pagas el 22. Yo lo he comentado en varias ocasiones. La empresa que yo más gente administrativa conozco en China son 5 administrativos. Y es una empresa de ya al día de hoy de más de $1 billón de venta. Y son 5 administrativos. En México, una empresa de $1 billón de venta o $1,000 millones de venta en español, estarías hablando de 100 y tantos administrativos, nada más para poderle dar información que te pide todos los días el IMSS, el Infonavit, el Estado, SAT. Aquí en la reunión con el presidente estuvo el delegado del IMSS, ¿no? Sí. Estuvo el nuevo director de la CFE en Baja California. Uh-huh. Vi a muchos funcionarios, uh-huh, el delegado de Economía, en esta reunión. Pero, pues, ¿por qué no empezar a cambiar las cosas? Es lo que nosotros hemos gritado como sector empresarial, no podemos seguir adelante como país. La verdad, el país está creciendo. Un exsecretario de Hacienda en un café me decía, es que va a crecer México aún y en contra del gobierno.
porque el mexicano es así, o sea, va para adelante, empuja. Imagínate que no nos estorbaran, como yo les digo, ¿qué pides? No me estorbes, por favor, ni me quites el tiempo, ni me estás pidiendo copias, que si se te perdió a ti, pues consta en tus archivos, búscalo tú, no quieras tener sentado a dos gentes mías de contabilidad entregándote dos meses papeles a cuatro gentes tuyas, tú ya justificaste la chamba de cuatro, pero a mí me tienes gastando en otros dos, ¿no? Ese tipo de ridículos que hacemos, de un sobreempapelamiento, de un exceso, de que no se sirve estar construyendo, sembrando tantos árboles, como dijo el presidente. Uno de cada cinco árboles en el mundo lo pone México. Pues sí, pero si viéramos todo el papeleo que nos hace el gobierno hacer, pues ahí se va ese árbol plantado, ¿no? Entonces, ese tipo de incongruencias que hay en el gobierno son las que debemos de cambiar. Y mientras este país esté secuestrado por los partidos políticos, no vamos a avanzar. Como les digo, es una vergüenza. Vas al extranjero y lo primero que... ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo vives? ¿Cómo? Oye, yo vivo bien, estoy tranquilo, pum. Y luego, oye, es que ustedes son la Suprema Corte de Justicia más cara del mundo. Me lo dijeron en Singapur. Uh-huh. Son el Ejecutivo más caro del mundo y el Congreso más caro del mundo. Y ellos así como presumiendo. ¿Ves? Nosotros estamos creciendo per cápita, somos más ricos y nuestro costo de gobierno está bajo. Y tú te quedas así, ¿no? Pues sí, porque el costo del gobierno se ha incrementado últimamente. Sí. El tema del turismo, China también ha sido un ejemplo maravilloso, ¿no? De repente ya todo parecía Disneylandia, ¿no? Pero versus China. Así es. Impresionante. Bueno, y también nada más para retomar el tema de Ángel, que bien lo dice, tenemos que impulsar y ser más activos en lo de reformas estructurales del país. Tuvimos un acercamiento con unos funcionarios de aquí de Baja California, Ángel y yo, y pues realmente tratando de explicarles el tema de las elecciones o las reelecciones o los plurinominales, y no están cuadrando o no están escuchando la voz de los ciudadanos, y es importante que para que México, nuestro país, crezca, que nos pongamos ahora sí, aunque sea mujer, que nos pongamos los pantalones y que de verdad tomamos las decisiones duras y difíciles que tienen que tomar para avanzar y para ser competitivos a nivel mundial. No podemos seguir pensando que la Revolución Mexicana nos va a salvar en este caso, ¿no? Así es. Pero el tema, tu impresión de China ahora con el tema del turismo, Laura. Yo sé que este tema no lo traíamos en la agenda, pero a mí me impresionó muchísimo cuando estuve en China ver la tremenda organización y sincronización para llevar una cantidad de turistas que es impresionante. Aparte, lo que es traer ya el comercio en la sangre, ¿no? Sí. Te quieren vender algo, pero traen la calculadora y te están enseñando y te lo están vendiendo y te vas a subir tú al tren, al barco. Sí. Pero es una hambre de querer salir adelante. No, definitivamente. Yo tuve la oportunidad de visitar China. Y ahora es triste ver a nuestros amigos de Oaxaca pues vendiendo cosas de China. ¿No? Cuando abrió sus puertas al resto del mundo en los 80s, ¿no? y realmente la diferencia desde los 80s, como decía Ángel, hace 28 años, a la fecha es de otro planeta. China, por lo menos en su infraestructura, ha avanzado monumentalmente, ya quisiéramos, en sus carreteras, en sus edificios. La gente pues siempre ha sido muy, muy emprendedora y creo que ahorita el gobierno ha facilitado mucho que su cultura avance de esa forma. Mario, ¿con qué cierras este bloque antes de irnos a qué vamos a seguir en el cabildeo de la Zona Económica Estratégica? Y algunos ecos de lo que aquí se vivió en este encuentro con líderes empresariales y el presidente Calderón. Fíjate que el gran debate que se da en el interior del país, en el gobierno federal, es a quién apoyo, a la parte más pobre o a la parte que más me genera, ¿no? Pero generamos más pobres. Y pareciera que los recursos se tendrían que ir al sureste. Y curioso, en el sureste el desempleo es menor que Baja California, por ejemplo. Bueno, pues uno, porque todos están por acá. Todos están aquí. ¿No? Entonces, aquí la pregunta es, vino Eduardo Sojo y nos dijo el INEGI, nos dice que en el 2000 estábamos así, en el 2000 traemos este avance, y el presidente hoy nos habla de todas las cosas que ha logrado en 4 años y medio, y nosotros tendríamos que preguntarnos, pero ¿cómo estaríamos con las grandes reformas? ¿No? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estaríamos? Y la diferencia es un costo que se lo tenemos que cargar a los partidos políticos y a los políticos que no avanzan. O sea, que los temas todos se partidizan y todo se complica.
No, que se vamos. Somos de los primeros 5 estados en captación de inversión extranjera, somos de los primeros 5 estados en generación de empleos, a pesar de que tenemos una tasa de desempleo histórica. Pero ese no es el punto. ¿Cómo estaríamos si respetara nuestra vocación productiva? ¿Cómo estaríamos si, como dice el Ángel, nos dejan enfrentar? O sea, estamos chapitos, somos peleoneros. Vamos contra un peso completo que es California, nada más que nos agarren una pata o nos agarren y nuestro la propio otra, país, sí. Entonces, yo creo que es lo que tendría que estarse preguntando el gobierno. Y tenemos muchos años en temas de competitividad aquí en el estado. A mí nunca me ha tocado que el gobierno de la República invite al sector empresarial y le diga, oye, ¿qué necesitas para ser competitivo? Ya, ¿no estás harto de que se te fugan los consumidores? Dime, ¿qué necesitas? Trabajemos en eso. No, toda la vida es frenarnos. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar la forma de ver las cosas. El gobierno de la República tiene que respetar nuestras vocaciones y hacerse un lado y dejarnos ganar ese pleito que tenemos ganas de ganar. Muy bien. Podemos ir a mensajes y regresamos con una ronda de reflexiones para concluir y agradecerles a cada uno su participación. Amigo, no le cambie. Volvemos. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco. Cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría. Más de 40 sucursales en todo el país. Grupo Financiero Monex. Tu futuro, nuestro presente. ¿Estás listo para la vida cuando sabes enfrentar los retos? ¿Sabes que puedes abrir los ojos y ver un mundo distinto? ¿Que puedes construir un mejor entorno? ¿Y que dominas las herramientas para hacerlo? Que puedes hacer del aprendizaje una forma de vida y sabes que puedes llegar a lugares lejanos. Tú puedes ser Orgullo CETIS. CETIS Universidad, inspirando e innovando para la comunidad. Nogueira, agencia aduanal. Nueva imagen, nuevos servicios. Misma tradición aduanera de compromiso con el servicio. Compromiso con usted. Seguimos innovando en operaciones de despacho aduanero, comercio exterior, asesoría y capacitación. Ahora, con oficinas en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Reynosa. Nogueira, agencia aduanal, servicios sin fronteras. Detalles que apasionan, colores que enamoran, vanguardia que fascina. Claudinas Boutique. Y bien, amigos del auditorio, aquí con el Consejo Coordinador Empresarial en pleno. No nos faltó nuestros amigos de Ensenada y de Tecate, ¿verdad? Pero bueno, en una próxima oportunidad, con mucho gusto incorporaremos a nuestros compañeros de un saludo a Tecate, Tijuana, Rosarito, a Ciudad Juárez. Le estaba compartiendo a mis amigos aquí en la mesa que ya Síntesis, el canal de la frontera, a través del 121 de cable digital, nos estamos viendo en Ciudad Juárez. Próximamente vamos a hacer todo lo posible por acompañarlos a nuestros amigos en Ciudad Juárez en su nuevo encuentro de Juárez Competitiva. Es el magno evento que se llevarán para allá próximamente con grandes invitados. Ya les platicaré de este tema, que me da mucho gusto que se replique lo que se hizo aquí en Tijuana Innovadora, ¿no? Que se esté replicando un ejercicio para replantear con líderes mundiales qué está pasando, sobre todo en un tema donde se está reconstruyendo el tejido social y económico de Juárez, ¿no? Entonces, pues nuevamente un saludo a mis amigos de Ciudad Juárez desde Tijuana, Baja California. El tema, porque Juárez también ya trae el tema de la zona económica estratégica. Claro. Entonces, Mario, tú, digo, me encantaría, pues digo, lo pueden hacer, qué bueno. Ojalá hubiera, ¿no? Pero que se haga uno, ¿no? Para que de ahí se puedan seguir haciendo, replicando los modelos. Digo, así como Tijuana Innovadora, pues que se sigan replicando los demás. Tu comentario. Claro, digo, la verdad es que nosotros no estamos peleados con que esto se detone en otras. De hecho, lo que nosotros estamos pidiendo para la primera fase se va a publicar en los decretos de frontera, de región fronteriza y de franja fronteriza. O sea, los beneficios, las preferencias arancelarias, la eliminación de cuotas, se va a dar en toda la franja frontera, los 25 kilómetros de franja frontera norte, el estado de Baja California Sur y parcial de Sonora, ¿no? Y cada
administración federal nos toca negociar junto con Juárez y junto con la ANTAD los famosos decretos de frontera, los famosos decretos. Pues tú lo vivieron, ¿no? Como Canaco, tú como Canacintra. En el caso de Laura, pues no sé si me corriges, Laura, si también ha habido alguna interacción con tus homólogos de la de la frontera, pero ahí está el tema. ¿No? Es un tema de cada 6 años, ¿no? Yo, el gobierno tiene que terminar de entender, esto le va a generar beneficios. No exclusivamente al sector empresarial. Cuando nosotros hablamos de que nosotros queremos ser competitivos, cuando nosotros hablamos que nosotros queremos eliminar la fuga de consumidores, quiere decir que los bajacalifornianos ya no van a cruzar Estados Unidos porque después está más barato aquí. Entonces, esto quiere decir que con esto que está demandando y reclamando el sector empresarial, implica que los bajacalifornianos vamos a tener productos más baratos y de mayor calidad. Y lo vamos a tener en Baja California sin la necesidad de hacer 2 horas de cola para cruzar Estados Unidos y luego 1 hora de cola para ingresar a México. Mencionó el presidente Calderón el tema del mercado interno. ¿Cómo fortalecer el mercado interno? Algo que hizo en su momento y lo está haciendo muy bien Brasil, ¿no? ¿Cómo pasaron más de, hablando de la clase media, cómo ir robustecer este tejido de clase media donde ya va a poder... pudieron dar este brinco, más de 20 millones de clase media baja a poder comprarse un carro, poderse comprar un refrigerador, una televisión de plasma, una casa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ir? Y en este caso México, pues al contrario, nuestras cifras de que la clase media fue menos, ¿no? Va para atrás, pues... Pero es ahí las reformas de fondo que te decía Laura. Sí. O sea, si no tenemos reformas de fondo estructurales como sucedió en Brasil, donde abrieron petobas al mundo, al inversionista, se trajeron un italiano especialista en costo y creo que les bajó el costo de producción de su petrolera casi en el 50%. Imagínate lo que podríamos hacer si pasara en Pemex. Yo creo que no el 50, el 60, 70% del costo que se tiene, pues fugas, robos, todo lo que conocemos todos los mexicanos. Sí, porque el presidente mencionó que le dio en la torre al sindicato de Luz y Fuerza, sí. ¿No? Porque se va contra Pemex. Exactamente. ¿No? Entonces, esas reformas estructurales son las que nos dañan. En educación, oyes. En educación, vete a los números. OCDE, somos el último de los miembros y de los invitados. O sea, un país sin educación es un país que no tiene futuro. Y es uno de los países que más invierte en educación. Es lo más frustrante. Estamos gastando más, pero recibiendo resultados a calidad. Educación sin calidad. Sin calidad. Entonces, ¿cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos? Como lo mencionaba Mario, con el 8%. Pero hacerte más competitivo, Rosa, también marcas a que venga esa economía de California a comprar hacia Baja California. Fíjate, una persona me decía... ¿Por qué necesita peleo con su dinero? Claro que no. Nosotros cruzamos así ahorita por buscar una economía. Mira, el mejor ejemplo de una zona económica estratégica es esto. Un comerciante de Mexicali que tenía una cadena de ropas a nivel regional, que obviamente cuando se cambió esto, quebró, decía, ¿cuánto me cuesta a mí la misma camisa que le cuesta al de la tienda de Calexico? Él la recibe y la cuelga. Yo tengo que ir a etiquetarla. Tengo que ir a seleccionarla, tengo que contratar al agente aduanal, me cobra un porcentaje sobre el valor de la mercancía, tengo que pagar el IVA por adelantado y después pagar flete, llegar a mi tienda y colgarla. ¿Quién es más competitivo? Eso es la zona económica. Queremos ser competitivos, punto, al mismo nivel que estamos en la... porque somos fronterizos. Entonces... ¿qué miopía o qué ceguera? Entonces, ¿qué está deteniendo el tema de la zona económica? Vamos a preguntarle a Wikileaks a ver si tiene por ahí algún cable. Sí, yo creo que sí hay que consultarlo porque pues, dice el gobierno federal que ellos dicen que para adelante. Sí, pero todo es para atrás. Y hay una mano atrás. Negra que dice que no. Sí. ¿Pero quién mece la cuna? Es la cerrazón del gobierno, es el que los políticos se deben a sus partidos y no se deben a la gente. Sí. No sienten compromiso con la gente, ¿no? Tú ves en Estados Unidos la presión que ejercen los votantes, la presión que ejercen las empresas, ¿no? En las grandes decisiones. Y aquí no, aquí el tema es 2, 3 grandes figuras en la política mexicana van a determinar el rumbo de este país, ¿no? Pues, y te vienes al Estado y es igual, ¿no? Mario vuelve a repetir el tema de ciudadanos activos. Es tiempo ya que México siga creciendo y desarrollando y desenvolviéndose, así como hacen en países más desarrollados, valga la redundancia, como Estados Unidos, donde el ciudadano tiene voz y voto y fuerza para hacer los cambios necesarios en su país. Aquí ahorita todavía no lo vemos al nivel que quisiésemos. Simplemente vean qué cinismo de nuestra clase política que nos dijo, ¿saben qué? La reforma laboral se para.
¿Por qué? Porque vamos a esperar las elecciones del Estado de México. ¿Ya pasaron? No, porque ya vienen las federales. Entonces, sigue el país sin avanzar. Sigue el empleado sin poder tener un mejor ingreso. Sigue la empresa sin poder generar más, más y mejores empleos. ¿Por qué? Porque el costo que traemos es... Es terrible. Tú registras una persona en el Seguro Social con un salario mínimo y te cuesta 30.62. No hay un país que la Seguridad Social te cueste tan cara. A nosotros nos cuesta nada más el puro Seguro Social 30.62, más todos los demás. Es ridículo. Cuando sale el director de Seguro Social, tiene el pobre 3 años saliendo. Ya no tengo viabilidad económica, ya no tengo viabilidad. En el 2013 no hay recurso en México que le alcance el Seguro Social para esa gran masa que se tiene de deudas. Entonces, y nadie dice nada. Ningún político se preocupa, ningún político lo sube a la mesa. Va a tronar el Seguro Social. ¿Por qué creen que es tanto empuje del Seguro Popular? El Seguro Social está tornado, pero todo el mundo quiere ser director del Seguro Social. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero es que el hecho de que esté tornado no quiere decir que no vas a traer tu Durango y tu chofer y tu sueldo. Bueno, se nos agota el tiempo. Vamos a mandar a un bloque, y ahorita despedimos el programa, vamos a mandar un bloque donde vamos a poner un resumen de la visita del presidente Calderón, y lo que aquí nuestro compañero César Córdoba pudo percatarse en el convivio, ¿no?, en esta reunión con líderes. Vamos a ir a este bloque y regresamos, nos despedimos si les parece. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría. Más de 40 sucursales en todo el país. Grupo Financiero Monex. Tu futuro, nuestro presente. ¿Estás listo para la vida cuando sabes enfrentar los retos? ¿Sabes que puedes abrir los ojos y ver un mundo distinto? ¿Que puedes construir un mejor entorno? ¿Y que dominas las herramientas para hacerlo? ¿Que puedes hacer del aprendizaje una forma de vida? ¿Y sabes que puedes llegar a lugares lejanos? Tú puedes ser Orgullo CETIS. CETIS Universidad, inspirando e innovando para la comunidad. Nada motiva más que el éxito, y el reconocimiento es la consecuencia. Comparta con sus colaboradores, clientes y proveedores aquello que causa felicidad. Reconozca su esfuerzo, sus ideas, sus resultados, y convénzalos dignamente de lo valiosos que son para la empresa. Después de todo, un acto de reconocimiento no tiene por qué ser tan costoso para ser inolvidable. Joyería 18 Carati. Distinción corporativa. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos, muy estimadas, muy estimados líderes bajacalifornianos. Me da muchísimo gusto el estar con todas y con todos ustedes, saludarlos, encontrarme nuevamente con ustedes, particularmente en este bellísimo centro cultural. Pues, amigas y amigos, la idea de tener esta reunión es aprovechar una gira tan intensa como la que tuvimos hoy. Como ya se ha dicho, inauguramos el Hospital Materno Infantil de Mexicali, la Unidad de Oncología de Mexicali, donde hay, pues la verdad, ahora sí que modestia aparte, pero los avances tecnológicos más importantes que se pueden tener en la materia. Inauguramos también hoy una obra muy importante del gobierno de Baja California, que ahí lo tenemos en uno de los pendones, el acueducto Río Colorado Tijuana, con el cual se amplía de 4 metros cúbicos por segundo a 5.4 metros cúbicos por segundo el agua de Río Colorado para surtir esta parte de Tijuana, Rosarito, en fin, Tecate y puntos intermedios. Y finalmente la carretera, bueno, logramos 3 tramos de carretera.
dos tramos en la Mexicali San Felipe y uno más que rodea el Valle de Mexicali, que va de Guadalupe Victoria hacia El Faro, precisamente en la carretera. En fin, una gira muy productiva. Y no quise regresarme a la Ciudad de México, que lo tendré que hacer, ya llegar un poquito tarde, pero sin platicar un ratito con ustedes. Y para ver el tema, a reserva de lo que ustedes quieran platicar o preguntar, y para eso vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final de mi intervención, déjenme platicarles un poco cómo está la economía. La verdad es que la crisis de 2009 fue, para todo efecto práctico, la peor crisis económica que tenga registro las generaciones presentes. Me dirán, no, pues es que estuvo peor la crisis del 29, ¿no? Pero a ver quién se acuerda de la crisis del 29, ¿no? ¿A quién le tocó vivir la crisis del 29? Aquí, como yo veo puros jovenazos, pues seguramente Ana. La peor crisis que nos ha tocado vivir como humanidad. Y nos pegó duro a los mexicanos, qué dura acá. Nos pegó muy duro. No en balde tenemos una dependencia tan fuerte de Estados Unidos. Es un elefante que se enfermó, que se cayó, y que se cayó encima de nosotros. Y nos provocó una recesión de más de 6% del PIB en 2009, que resintieron muchos estados, sobre todo exportadores, entre otros Baja California. Y bien, amigos del auditorio, recientemente, para cerrar ideas, pues la agenda del CCE estatal, pues no se suscribe solamente la zona económica estratégica, hay otros temas muy importantes. Yo cuando venía de camino aquí a la comida con el presidente, yo diría, lo invito al presidente para que vea las filas que hacen los trailers, ¿no? Ahí en la Salada, para que vea estar a 50 grados arriba de un camión, esperando 2-3 horas a que te toque tu revisión. Se trae este tema, ¿no?, por parte del Consejo Coordinador Empresarial, de ver cuándo tenemos recursos para hacer realmente un, pues si se va a quedar ahí como fijo, pues la base. El tema de la seguridad, pues es un tema importante para el sector empresarial, pero les dejo los micrófonos, minuto y medio cada uno para que se despida, y la agenda que trae cada quien en su ciudad. Empezamos contigo, Laura. Wow, minuto y medio. Sí. Bueno, como decía, todos esos problemas, los retenes, el CIAVE, la inseguridad, la restricción de dólares en efectivo, son problemas de antaño que, volvemos a repetir, llegamos a la misma conclusión, es nada más voluntad política. Si ven que es el problema que está deteniendo la detonación económica correcta de esta región, pues por Dios, señores, paren de inventar y nada más déjenos trabajar. Okay. Por parte del Consejo Coordinador Empresarial del Estado, tenemos próximo una reunión, una asamblea general estatal, en donde los 53 organismos empresariales y cámaras del Estado se van a reunir a finales de septiembre para precisamente discutir y dialogar y tomar posicionamientos en áreas tales como la zona económica estratégica, y también para retomar proyectos importantes y fuertes del Estado que las tenemos denominadas dentro de la PDE, que es la Política de Desarrollo Empresarial. Muchas gracias. Mario, ¿con qué te despides y la agenda para Tijuana? ¿Quién está ahorita el coordinador del CCE estatal? Yo. Bueno, terminamos en octubre o noviembre. Septiembre se concluye. Y bueno, uno, creo que sigue cualquiera de ustedes. Uno de esos dos guapos caballeros. Sigue Tecate. Porque no está, No en el Nerol, sigue Tecate. ¿El Tecate quién está de presidente? Gerardo Sosa. Gerardo Sosa. Muy bien. Gerardo. A ver, Mario. La verdad es que el sector empresarial siente un gran compromiso con la comunidad y estamos participando, como tú lo has dicho, no exclusivamente en temas que tienen que ver exclusivamente con nuestra actividad, ¿no? Particularmente en el CCE de Tijuana traemos toda una campaña promoviendo el tema de la denuncia ciudadana, ¿no? Hemos tenido un avance importante en materia de seguridad pública, los delitos de alto impacto han ido a la baja, y es debido a muchos factores, ¿no? Desde luego la coordinación, el liderazgo que ha ejercido el general Duarte, pero tiene mucho que ver con lo que la comunidad hemos hecho y el hecho de que hemos desarrollado un sentido de pertenencia, que Mexicali lo tiene más arraigado que nosotros acá en la costa, pero bueno, pues acá en la costa estamos haciendo lo propio. Y tenemos una campaña en radio, televisión, espectaculares, vaya, estamos haciendo 240 mil llamadas al mes, 90 mil mensajes de texto a teléfonos celulares, 70 mil correos electrónicos, donde estamos promoviendo. Y estamos, el logo es denuncia porque el peor delito es quedarte callado. Hoy Baja California denuncia el 39% de los delitos que se cometen. Esperamos terminar el año y andar por arriba del 50%.
por un lado. Por otro lado, nuestra agenda legislativa es una agenda fuerte. Ahí está el Instituto de Transparencia, ¿no? Producto de un gran trabajo de otros presidentes del CCE que nos antecedieron y que a nosotros nos tocó por ahí que esto se diera. Todo el tema de la reforma política, la elección de regidores por distrito, la elección de delegados municipales, la reelección de diputados, de alcaldes, en fin, son temas que son importantes, que le pegan a la competitividad del Estado, pero también le pegan a la calidad de vida de los jalisoleños, ¿no? Muy bien. Ángel, ¿con qué te despides para agradecer el tiempo bueno, de cada uno de ustedes? Principalmente como CCE Mexicali, lo mismo, los mismos temas, estamos todos en una misma agenda, ¿no? Ser más competitivos, poder generar más empleos, que ese es el objetivo del empresario, generar riqueza. Generar riqueza no es para ti, es generar riqueza para todo lo que te rodea una empresa. Entonces, ver eso, cómo nos dejan ser más competitivos. Obviamente, como Mexicali, siempre el tema de la energía. Ya, gracias a Dios, ya nos ha entregado la universidad el último estudio, donde vemos y que te da coraje, cómo es posible que sin una justificación técnica nos hayan estado cobrando por años 6 meses punta cuando realmente es un mes punta. ¿Cómo es posible que nosotros nos quiten ese flujo de efectivo al Estado y a la ciudad? Cuando logramos hace 5 años quitar 2 horas punta, el primer año fue un ahorro de 850 millones de pesos para el Estado. Porque ahí entran todos, no nada más es industria, es industria, comercio y las entidades gubernamentales, porque ellos también pagan mucha energía. Imagínate todo ese flujo que se queda en el Estado, en lugar de irse al centro. Entonces también tenemos que pelear, o sea, para nosotros es difícil seguir viendo un seguro social, donde por más de 18 años más o menos, hemos mandado más de 1,000 millones de pesos al centro. ¿Nosotros qué culpa tenemos de las ineficiencias del centro? O sea, déjenlo a nosotros para que vean la estructura médica que podríamos tener y no la vergüenza de estar anunciando que tenemos 30 años sin hacer hospitales en Baja California, ¿no? O sea, nosotros podríamos tener un servicio médico envidiable a nivel mundial si nos dejaran esos recursos aquí. Entonces, son de las cosas que tenemos que seguir afinando y, la verdad, tener políticos comprometidos con los ciudadanos y delegados comprometidos con los ciudadanos, no con el centro, ¿no? Bueno, pues un poquito difícil. Pero hay que seguir soñando. Pero no imposible. Si fuera fácil, ¿no? cualquiera lo haría. Exactamente. Gracias, Laura. Gracias, Mario. Gracias, Ángel. Para ustedes, amigos del auditorio, en cámara se encuentra en la dirección César Córdoba, Antonio Gutiérrez, Fernando Lamadrid, Débora Espinosa y Genaro Rocha. Y ya le dimos la despedida a nuestra compañera Francia Martínez, que se fue a la Ciudad de México. Le deseamos muchísimo éxito. Va a continuar con su carrera de comunicación. Te vamos a extrañar, Francia, pero nos da muchísimo gusto que más mexicalenses salgan y se sigan preparando. Así es de claro que sí. Ya próximamente presentaremos a la nueva compañera. A nombre de todo este maravilloso equipo, de mis invitados y de este canal extraordinario, Síntesis, el canal de La Frontera, yo le invito a que continúe con la buena programación de esta su señal y lo espero en la próxima.